Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas bonitas. Entonces Jesús dijo: de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió: Tengan cuidado, no se dejen engañar. Porque muchos se presentarán en mi nombre, diciendo, soy yo, y también el tiempo está cerca. No lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos celebrado el domingo la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, y nos ha desafiado la palabra, ¿no?, invitándonos a reconocer a Jesús, a reconocerlo, Rey, pero no a reconocerlo entre tronos, brillos y poder, sino reconocerlo así, humillado, abandonado, pobre, despojado. Allí encontrándose con nuestras pobrezas, con nuestros abandonos, con nuestras miserias, queriendo reinar de nuestras debilidades, lavando nuestros pies, la parte más indecorosa del cuerpo, ¿no?, comenzando por los pies, allí queriendo reinar Jesús y haciéndonos eco de esa fiesta de Cristo Rey. Nosotros vamos a contemplar estos días los tiempos futuros, la palabra va a llevar a esa contemplación. Y comenzamos hoy diciendo, escuchándolo a Jesús decir: todo lo que ustedes ven no quedará nada. Puede sonar catastrófico, pero es la verdad. Todo lo que por ahí nosotros nos empeñamos, y que es bueno porque en momento son instrumentos para celebrar, para encontrarnos, para vivir nuestra fe. Pero dice Jesús: no pierdan de vista esto, no va a quedar nada. ¿Se acuerdan que domingos atrás también nos decía, no? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, es en mis palabras en donde es bueno poner la vida, poner la esperanza, poner la confianza, y no en aquello que pasará, no en estas piedras. Y dice algo interesante a sus discípulos: muchos van a venir y van a decirles, soy yo. No les creo, dice Jesús, haciéndonos notar la necesidad que tenemos del discernimiento. Siempre es bueno discernir en dónde está Dios y cuál es su voz. No podemos creernos
todo lo que nos dice, todo lo que nos anuncia, todo lo que llega a nuestra mente y a nuestro corazón. Ni siquiera podemos creer que trae la verdad nuestros sentimientos, nuestras experiencias. Necesitamos pedir al amigo de nuestro interior, al Espíritu Santo, que nos ayude a reconocer entre tantas voces la voz de Dios. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago para reconocer esa voz? Quizás hay muchos maestros que nos pueden ayudar a discernir. Siempre hablo de San Ignacio. Y quizás él nos da una pista. Nos dice, la voz de Dios es aquella voz que me trae paz. Aquella que serena mi corazón, aunque lo que oigo no me agrada, no me gusta. No me hace sentir cómodo. Porque quizás la voz de Dios a veces me invita a perdonar cuando tengo bronca, a amar cuando siento rechazo, a servir cuando me saca de mis comodidades. Podemos pedir entonces, hermanos, en este día el don del discernimiento de espíritus, reconocer dónde está hablando mi Dios hoy. ¿Y de qué manera me está invitando a la paz, a la fuerza, a la fortaleza, a la vida plena, a la abundancia? Lo que sí podemos creer es que nunca nos deja solos. Nunca se va en nuestra vida. Siempre hace sentir su voz y su presencia, serenando y consolando nuestro corazón. Yo te invito a que podamos pedirle al Espíritu Santo, ayudarnos a discernir dónde está la voz de Jesús en mi vida hoy, en medio de mis circunstancias, esas miedos, tristezas, desafíos, cansancios. Escuchar la voz de Jesús, Espíritu Santo, esa voz que trae paz, que orienta, que da vida verdadera, esas palabras de vida eterna, que pueda escucharlas, reconocerlas y ponerlas en mi vida y en mi esperanza.